De ya tenemos acceso, o sea, ya tenemos contacto con todos los mercados, tenemos acceso a chalecos, sopletes, armas y todo. Nos lo ponen en cuestión de horas en la ciudad y pues ponernos las pilas. RR. Y pues eso. Entonces, ¿dónde podemos conseguir pistas de arma para la casa? Perfecto. No, sí, tranquilo, eso de esos Nosotros lo vamos rehenes, a comprar eso se igual. de una. Entonces da igual. No pasa nada con eso de los rehenes porque se consigue rápido. Ingresé Ahora, acelerador de garganta. si a veces se me coloca, cuando yo estoy como muy enfocado, como que me pongo muy lúcido, ¿sí me entiende? Así se inspiró. Me comienza a fluir la educación. Listo. Entonces, ¿algo más que falte por agregar? No, No, pues señor. hay Antonio Sebas, López, algo así. a descansar, papi. Buenas Sí, noches. ok, muchachos. Yo Ahí les todo cuento raro. una cosa. Esta organización, ¿alguno de ustedes sabe hacer drogas? ¿O no? Por mi parte, no. Entonces, ese es el punto. A mí el hermano de este mancito me dijo, pues, yo sé que ellos hacen pastas de coca, pero no sé cómo. Entonces, yo creo que ustedes se van a tener que poner en la tarea, ¿sí me entienden? Porque eso mueve las lucas, socio. Pero es que eso no le tocaría más como a los de esos barrios que nosotros. Eso de los barrios, yo Nosotros nos sé encargamos de cómo la procesarla, meta. ¿no? Ellos consiguen lo que es la meta, ¿cierto? Lo que es la coca, que es la más top. Ustedes y Lo manejamos nosotros. yo sé que eso tienen que coger la hoja, hacerla polvo y después ese polvo hacerlo pasta. Pero yo sé lo que me decía Shelby, es que él tenía gente que le cogía hojas y que le hacía el polvo. O sea, Shelby solo empastaba, pues, ¿sí me entiende? Y eso lo hacen como en un carro por allá afuera de la ciudad, que yo se los voy a conseguir. Tengo que averiguar dónde está, hay que encontrarlo. Y yo se lo entrego a Raspulizo, pero ustedes verán si hacen los tres procesos y consiguen. A él les toca empezarse a mover, porque la droga la mueve. Virgen del Carmen, eso es Eso todo. antes. Sí, Entonces, eso es todo. la Hostia. vuelta sería comenzar a investigar dónde están esas vueltas, las hojas y eso, o qué, o quién nos las Sí. recoge, o qué. Yo de pronto conozca gente que sepa. Voy a hacer unas llamadas a ver si de pronto, a ver qué información les puedo conseguir de las hojas y eso. ¿Dónde la hacen polvo? Sí sé dónde queda. Sí, ok. Eso sí sé dónde queda. De momento, porque pues eso suele, como que suele moverlo el laboratorio, ¿me entienden? Pero, ¿qué le iba a decir, socio? Se me fue la. Ay, tengo entendido también que ustedes manejan un mercado negro y ahí en los correos electrónicos que tienen ese documento. ¿Sí o qué? Sí. Ahí les dicen cómo es el tema de los precios, el del contacto, O sea que nosotros ¿cómo somos los que? que abastecemos a la gente para los daños, básicamente. Prácticamente, sí. Eso. Entonces se tienen que poner en esa tarea, tienen que ya hacerse un nombre, tienen que ponerse firme, sí, elegir sus vestimentas, su propia identidad, cómo sus códigos, cómo se van a entender, cómo se van a mover, con quién, hacer contactos, saber hacer las cosas, distribuirlas, hacer plata, socio y agarrar
finura, ¿sí o qué? Se tienen que plantar ahora sí. Esa no nos la esperábamos, El pero más alto es jefe, está muy a bien, ¿o qué? Aenarion. Sí. ¿Cómo que si sí está bien, hombre? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuánto nos demoraríamos para tramitar la venta y la compra de la propiedad, socio? Ya. Eso ¿Y a es. cuánto vende esta casa? Esa casa, yo creo que con lo que se vende esta casa Se compra se puede un comprar un. juguetote. Se compra un juguetote, sí creo. Sí, eso ya. Esta casa para mañana ya está negociada. Listo. Entonces, pongámonos a sistematizarnos todos de una vez. Va a tener ahí como, si me entiende, como la asignación de trabajos mientras vamos haciendo lo de todo lo que tiene que ver con el negocio. Como pasar para el primer paso. ¿Les parece bien o qué? Sí. Sí, ciudadano. Eso es todo. Si quieren, vayan todos a la oficina y ya nos vemos ahí en un segundito. Yo me despido aquí del parcero. ¿Qué más socio? Vení para acá, pues. Eso a mí me pareció muy raro, pues, de parte de esos manes. ¿Será una jugada estratégica? Yo no me fío. Eso sí, tan fácil, socio. Después de que ese man se nos paroleó todo duro allá. Sabiendo que lo teníamos flanqueado hasta, ¿sí me entiende? Y ese man, yo es que no lo he visto en la ciudad, socio. Voy a tener que preguntar en la aduana si. Si salió o qué, porque como que se pisó. ¿Será que está armando un plan bien bestia? ¿O será que se cagó de miedo? Yo pensé que si ¿Vos iba a qué ser a decís? sangre, pues que íbamos a tener que sacar esos manes de aquí, pues. Yo no me la creía, yo en todo momento pensé que ya nos iban a salir con la. ¿Sí me entiende? Con la rara. Igual ese man sigue vivo, socio. Lo bueno es Sí. que tenemos lo que No, no necesitábamos podemos, para. no podemos bajar la guardia que nos dan en la cabeza, pues. No la podemos bajar, socio, y ustedes se tienen que asentar bien. Esto igual es muy bueno porque no nos va a debilitar económicamente hacer otro gasto. ¿Sí me entiende? Sí. En otras propiedades y eso. Esta la vendemos, compramos otra, movemos aquí, allí. Y eso ya tiene una sociedad como tal, ¿me entienden? Tienen cuentas bancarias, tienen todos esos temas ya. Sí, yo Eso revisé no ahí se en los va. documentos, decía todo eso. Entonces, Y. no, pues es que vea, básicamente voy a sistematizar todos esos pelados. Los pongo a camellar, a que me busquen todos los procesos que hay que hacer para pa tener el producto y que mañana demos el primer golpe también en cuanto a plática, porque si sí necesitamos que nos entre más capital, hermano. Claro, pero además que ese man, cuando si vuelve, cuando se deje ver, con la traición del hermano, ese man se va a enloquecer y no le va a importar un culo la vida. Sí, sí, Ese sí. man se nos va a ir con ganas de morirse, ¿me entiendes? Yo creo Yo que nos creo va a que es quedar con unas capaz ganas de. de mordernos duro. Yo creo que sí, cuando se dé cuenta de toda esa traición. Y no sabemos si esté solo porque no sabemos si tiene bandas o pelados. Porque puede que el hermano piense Pues así y. ese día solo no se veía, pues. ¿Sí me entiende? Sí, nosotros tampoco estamos solos. Ah, no, eso lo sé yo. Ya la policía nos está buscando por cielo, mar y tierra. Esferieras. Es que usted se lo dijo muy claro, usted le dijo, usted se está meando fuera del tieso, padre.
¿Sí me Sería entiende? eso. Es que el Sí. visaje aquí no es de armas y de visaje, la cuestión aquí es de poder. Claro, socio. Si no, pues, como tengo a la general socio y a los socios bastantes camellando con Movió nosotros. dos, tres fichas y lo puso a tambalear a la primera. Ya lo tengo en jaque. Falta hacer el mate y tirarlo al río. Sé qué dice. Sí, señor, esa es toda. Y eso nos viene como anillo en dedo, socio. Cualquier Jefferson muchacho se Osorio, puede saluditos. Italia Crafts, saluditos. asentar en un lugar, que tengan una vivienda, socio, un lugar donde Uy, hacer su sí. negocio. Entonces, escúchame. Mañana nos reunimos pa mirar lo de la, si me entiende, la tapadera de qué vamos a hacer y cómo vamos a lavar la money Yo mala vida. conozco una gentecita que lava eso, pero no me preocupe. No, Ahí no, le pero tiramos me raíces. refiero a lo que vamos a hacer legalmente ante la ley, si me entiende. Para Sí, cubrir tengo muchas nuestros cosas en rastros. mente. Yo también, los muchachos también sacaron ideas y mañana se las comunico. Hagamos algo para no hacer esperar más a esta gente. Voy a ir a firmarles contra ti, Cotín. Y pues, termino con ellos porque pille que los he tenido muy solos soy hombre, y no los quiero hacer esperar más. Hágale, socio, y ahorita nos vemos. Hágale, pues usted sabe que Yo le estamos más parolos entrego. que nunca, ¿oyó? Sí, yo tengo bajo mi poder el vehículo con el que se elabora dicha pasta de Sustancia, cocaína. liso. Eso tiene un montón de químicos y cosas que yo no entiendo. Yo te lo entrego, sea ahorita o en la nueva propiedad, como sea. Ahí hacemos la transferencia porque usted se encargue de eso y le Liso. ayudo a investigar un poquito. Liso, liso. Eso es todo. Allá haga el contrato. Yo voy a llamar a Max porque el mancito ha mostrado firmeza. Le voy a dar un ascenso y le voy a contar un poquito, pues, Epa, epa, me lo tenés que de mis otros presentar. negocios. Si es un argentino que está ahí firme conmigo. Le voy a comentar que yo ahorita estoy como en una guerra y eso, que por eso he estado tan separado de él, ¿me entendés? Listo, listo, hacele pues. Vení que. Vení a mí unos picos. Háganle pues, socio. Muchas gracias, hermano, por ser tan incondicional. Oye, usted sabe que me tiene a mí, pero. Me tiene a mí, pero dispuesto a ayudarle Se con me lo que tiene a mí, quiera, socio. homie. Usted es un hermanito para mí, No, socio, sé igual para prácticamente. mí, padre. Sí, señor. No dejo, pues vaya, Listo, hable con pues. sus muchachos y hagan una estrategia bien brutal. Listo. Todo bien. Todo bien, pues. Listo. ¿Necesita un Hágale, coche o pues. qué? O No, llama. Ah, viene relajado. Yo Max. me. De una, sí. Listo, listo. Tranquilo, pajarita, no pasa nada, papi. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? Bueno, señores, hagamos esta vuelta rápida, que yo no quiero pasar mucho tiempo dando boleta aquí en esta propiedad. Eso me huele mal. ¿Sí me entiende? Van pasando día uno y me van dejando documento de identidad y una firmita en ese documento que está ahí en blanco. Una hoja de blog, básicamente. Firmado.
Siguiente. Me van avisando si les. Si ahí en la aplicación ya les sale contratado. Listo. Todavía no. Listo. Sí, con eso ya se relaja uno para poder hacer cositas, ¿sí me entiende? Sobre todo lo que más nos interesaba era tener acceso a chalecos y a los sopletes y a los PC crackers para poder camellar, ¿sí me entiende? A mí me gusta mucho esta zona, solo que mucha gente muy habitada. Sí, es complicadito. Como que Complicadito raro mostrar. que pasen 40 camionetas negras enmascarados. Claro, muy raro, de hecho. Solo malo de este sitio. No, y me han contado que por este sitio suelen como ocurrir muchos tiroteos y cosas, ¿sí me entienden? No tenemos patentes, ¿no? De las camionetas del otro día. No, la verdad es que por mi parte no, y creo que por la parte de ninguno. Bueno. Por mi parte tampoco. Yo lo que estoy pensando era una pelada que me quedó en la mente. ¿Cómo? Una Ana López, algo así. La cogimos ahorita y decía que trabajaba en Rappi, que conozco de ahí, pero una camioneta y toda buena, que se la dio Ah, la amiga, yo no sé. como rarita ella. Sí, sí, Julián, que te vaya sí. muy bien, hasta mañana. Pensé que te habías enamorado. Ay, no, ¿por qué? ¿Y qué más decía la muchacha, hombre? No, era como, ¿quién tal Juan Ramírez? Que van a salir a... Ahí. No sé, ¿Un tal todo qué? muy ¿Un tal qué? raro. ¿Un tal qué? ¿Un Juan cuál? Ramírez. ¿Y usted no se acuerda el nombrecito que yo le puse por Ese ahí? es el que mandó. No, no. No, yo tengo una posible Ay, camioneta que ve, es Shelby igual Juan a la que Ramírez. vimos allá en las O montañas. sea, que esa cuchilla va a salir con ese Juan ¿Y si Ramírez. saben quién es ese? Es el director de las fuerzas especiales de la ciudad. Que escucha, Ese va a ser el gancho para llegarle a ese man, ¿sí me entiende? sí, o sea, mandó un Shelby y Juan Ramírez. Ah, qué hueva, yo le hubiera dicho que lo llamara, que la recogiera ahí y yo lo cogía. Bueno, no pasa nada. No pasa Ahí nada. le dejo ese dato. Entonces, vieron viable lo que iban a hacer hoy, pero Sí, había ya es que gente todo camellando. salió. Al principio todo iba mal, por lo que te conté en la llamada. ¿Sí o qué? Sí, Iba, nosotros también pero tuvimos un vea, percance. hasta dijimos, no, no vamos a hacer nada y ya. ¿Sí o qué? Pero seguimos y ya después fue todo bien hasta que se nos llamó y ya. Pero coméntemelo bien, o sea, fue que esos policías directamente llegaron repartiéndole a todo mundo que. Sí, nosotros estamos todos tranquilos. Pues sí teníamos la pañoleta y todo, pero llegaron apuntando y todo. Ya después empezamos a correr. Nos bajamos por la zona de que hay un fleca. Motel. Sí, eso, el motel. Nos vamos por ahí y les disparamos. Y okay, se llevaron unos cuantos tiros, que eso lo otro. Pero ellos iban con una Mac. Los dos, creo. Iban con una Mac y les dispararon a este y a Alicate. Y como pues estaban hablando, de la nada no hablaron. Después fuimos a ver y están abatidos. Ellos son botones disparando y con el mag los dos. La vuelta. Pero bueno, pasa nada. Ya le entiendo, pero la cuestión es por qué no estaban utilizando pistolas, ¿sí me entiende? Que es como lo. Y además llegar como con esa violencia, eso está Sí, como es que raro, hermano. llegaron como apuntando, nos empezaron a seguir, nosotros ni nos vieron ni secuestrando al man, Es que ni el man gritó ni ayuda, pues. parecían los policías los pandilleros más que nosotros. Sí. Ya, no, déjeme que yo afortunadamente tengo contacto directo con la general de la policía, entonces yo por ahí le voy botando reclamos, porque la nena está Sí, como sí. cooperando, ¿sí me entiende? Lo que necesito es
también verme con la general. La próxima reunión lo llevo, sin problema. Sí. Yo le ofrecí a ella, yo le dije, usted necesita favorcitos, bien pueda y me llama. Que quiere información de tal y de tal, podemos cuadrarlo con billete o con favores, es decir, ayudarnos mutuamente, ¿sí me entiende? Y Sí, la sí. nena como que está motivada. ¿Listo o Bueno, qué? eso está bien, sí. Patrón, mira, aquí le traigo un encargo. Listo. Bueno, levante las manos los que necesiten una, pues, un... De momento su fusil, porque las pistolas no sé si no las venden por otra parte o qué. Yo creo que eso ya toca es por Bueno, Nomination de toda uno. la vida. En el Usted. Ammunition venden armas. La Yo, yo, USP la yo. venden ahí. Sí. Sí. O sea que sí, vamos a Creo que a comprar. 12.000. Bueno, vamos a comprar dos Mac y vamos a comprar un chalecos para que guarden también en el apartamento. Listo. Entonces traiga usted el maletín con plata y vamos para abajo a comprar. Ando un poco dolorido. Bien, pueda subirse. Cuídese mucho, yo. Mantenga a esa gente Alejandro. mosca. Un besito en el Anastasio, chavito. Ale, cuida. Tiene una Adiós. preguntita. ¿Tiene GoProcita encendida? Ah, bueno. ¿Y Kevin? No, no, ninguno, ninguno. Ah, vale. Chaito. Listo, dale, se queda. Sosito tiene. ¿Escuchaste? Sí, le escuché, señorita. Bueno. ¿Cómo lleva usted lo que estamos haciendo? Muy bien, muy tranquilo, la verdad. ¿La está pasando bien? Sí. Excepto hoy por el camión que explotó. ¿Pero está bien usted? Un ¿O...? poco golpeada y dolorida, pero bien. ¿Pero cómo fue y por qué explotó? Por un boludo, otro camionero ahí que vino y nada, como no lo corrimos, prefirió chocarlo. Así habrá terminado, ¿no? Ave María, la gente sí a veces sale con unas cosas, hombre, que... Sí. ¿Vos sabés una cosa? Coméntamelo. ¿Viste el local de los verdes de la salchipapa? Sí. ¿Sabés qué? Me voy a meter ahí, de alguna manera u otra, porque vos, el otro día en las montañas, cuando fuimos a hablar con este señor, había una camioneta igual a la que vi afuera de ese local. No sé si será la misma, puede que se la hayan robado, pueden haber 20 millones de motivos, pero para mí hay algo ahí. Usted es libre de investigar, bien pueda. Tiene mi Aparte, mucha aprobación. casualidad. Pero bueno. Igual ellos al parecer son muy amables con usted, ¿verdad? Sí, bastante. Señorita, ¿usted desea que le haga un préstamo mientras trabajamos para que se compre un vehículo que no la deje tirada como la moto? Si se puede, sí, si no, no. ¿Cuánto Cualquier cosa necesita? después verás. No, no sé cuánto es. No fui a la Vamos al concesionaria. concesionario y revise un vehículo que le parezca decente para comenzar. Y Okay. así sea algo sencillo, algo modesto, pero que le guste también. Tiene que ser auto o moto. ¿Por qué? Pues ya, si El ya que nos tiene, ya, convenga más, no, por ya eso tiene te una digo. moto, yo le digo es para que usted esté cómoda y Ok. no la deje tirada por ahí en cualquier parte, ¿sí me entiende? Sí, totalmente. Aunque si prefiere moto, pues cuestión suya, ¿no? No, no, auto, auto. Ahora vemos.